Daniel, ¿dónde está su micrófono? ¿Dónde está su micrófono? Gracias, gracias. Yo iba a ah, ir segundo, pero me dice que los postreros serán primeros y los primeros postreros. ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta noche? Yeah. Gloria a Dios. Todos están casados. ¿Cuántos solteros hay? Alguien <laughs> ya sé dónde hay problema, aquí ya los veo después de la reunión. <laughs> ¿Algún soltero aquí en esta noche? Veo otros problemas, amén. Bueno, si, si usted está soltero, nuestra meta es que sea casado cuando se termine este seminario. Dice el hermano que no. <laughs> señor. No, no estamos para casar. Gracias, hermano. No estamos para casar ni para ni para divorciar a nadie, uh, pero si sí queremos pasar un buen tiempo uh, y queremos compartir cosas muy interesantes, amén, acerca de la familia y acerca de matrimonios. Gloria al Señor y ama, making it through here, amén. Y uh, estoy contento, hermanos, que ustedes hayan tomado este tiempo uh, para tratar acerca de su familia. Gloria al Señor. Siempre me gusta conocer las personas un poco antes de comenzar. Y déjeme hacer una pregunta, ¿está bien? Uh, de los que están aquí, ¿cuántos uh, están casados más de 10 años? Más de 10 años. Ok, unos, unos cuantos. Bastante, buen grupo. Felicidades, gloria a Dios. Amén. Uh, ¿Cuántos menos de cinco años? Algunos poquitos menos de cinco años. Amén. Amén. Así que la mayoría como... Y entre cinco y diez. Algunos. Así que entre, entre cinco y más de diez años. Tremendo. Pues es, es una, una bendición de que aquellos que tienen más de diez años. ¿Alguien tiene más de 20 años? Wow. Gloria al Señor. Felicidades. Amén. Felicidades. Qué bonito. Uh, y una cosa yo he aprendido, hermano, eh, en cuanto a mis... Uh, a mi vida en cuanto a mis credenciales si se puede decir uh, Yo he estudiado la familia, tengo una maestría como se dice un master's degree En uh, terapia de matrimonio y de familia, he trabajado como consejero uh, He estado casado más de 10 años, tengo unos, unos cuantos niños, gloria al Señor uh, Pero una cosa yo he aprendido es que nadie es un experto en el matrimonio Nadie es un experto en el matrimonio, y, y yo no vengo a ustedes en esta noche durante este seminario uh, como alguien que tiene todas las respuestas o lo sabe todo, amén. Uh, pero lo vengo como un estudiante del matrimonio, un estudiante de la familia. Mi esposa es la maestra. Todos los hombres digan amén. amén. Gloria al señor. Y lo mismo con las esposas. Los esposos son los maestros también. Uh, y juntos estamos aprendiendo cómo ser felices. Amén. Cómo ser feliz. Escúcheme. Uh, es posible ser un hijo de Dios y es posible tener el Espíritu Santo y venir a la iglesia y no ser feliz en el matrimonio. ¿Verdad que sí, hermanos? Amén. A uh, mi familia en la que yo nací, mi papá Pedro, uh, mi mamá Rosa Cantillo. Mi papá ya se fue con el Señor. Mi mamá todavía vive. Uh, mi hermana mayor Damaris Un nombre bíblico ¿Cuánto es la ley de la Biblia? Libro de los Hechos Yo el del medio David Y entonces mi hermano más pequeño uh, Que se llama Brandon Y en esa familia yo creí eh, eh, Bueno eh, Empecé a vivir perdón uh, Y empecé a A conocer de la vida y, y del matrimonio de mis padres Yo aprendí muchas cosas ¿Verdad? Uh, y ahora los años han pasado ahora tengo mi propia familia y es muy parecida aquí estoy yo David mi esposa Julissa una hermana mayor que se llama Kesia un hijo mediano que se llama Jacob y un niño más pequeño que se llama Josías y este es mi niño Kesia no sé si pueden bajar la luz de la plataforma un poquito para que se pueda lo ven bien quizás se puede bajar can you turn down the floodlights a little bit? Amén, gracias hermano, para que se pueda ver bien. Uh, no hace falta luz en mí, pues, gloria al Señor, yo... Ahí está un poquito mejor, gracias. Uh, este es mi hijo mediano que se llama Jacob, uh, en el momento de su primera mentira. Interesante. Él tenía dos años, había unas donas, ¿saben lo que es donas de esa en la mesa? De esa de polvo blanco habían seis y cuando regresé habían cinco y de jacob qué pasó con las donas y me dijo no sé y tenía una cámara arriba de, del refrigerador allí y la él no sabía que era una cámara se le puse jacob dónde están las donas y yo no sé y ahí en la cara ustedes pueden ver que está blanca con las evidencias de su crimen <laughs> Amén, aquí está mi niño en su primera clase de piano Ahí está aprendiendo Y la razón de todo esto, mi bella esposa Amén La hermana Julissa, gloria al Señor Y este es el fin del principio Todos uh, nacimos en una familia, crecemos en una familia uh, De una familia aprendemos lo que es la vida uh, Y hermanos vamos a tomar un momento Usted tiene los papeles allí, tengo unos 45 minutos quizás para hablar acerca de las responsabilidades, las funciones de los esposos. Porque escúcheme, uh, nadie en el mundo nos enseña cómo ser un esposo. ¿Alguien ha tomado clase de ser un esposo? Quizás aparte, ¿de verdad que no? Vimos a nuestros padres, vimos a quizás a parientes, tíos, vimos a quizás películas o o tuvimos cierta idea de cómo es el matrimonio, y de pronto nos enamoramos y nos casamos. Y ahora de pronto nos enfrentamos a unas situaciones y problemas que no pensaban que iban a pasar. Yo me acuerdo cuando mi esposo y yo éramos novios antes de casarnos, y, y un día tuvimos una conversación y dijimos: Estamos contentos de casarnos porque nosotros no peleamos como otras gentes. Amén. Pero después que nos, casamos, que nos casamos empezamos a pelear wow. Mañana vamos a hablar acerca de cómo enfrentar el conflicto en el matrimonio ¿Cuántos tienen conflicto en su matrimonio? Amén, todos los demás mentirosos vengan aquí al altar para arrepentirse Amén Porque todos tenemos conflictos en el matrimonio, amén uh, Y el tener conflicto en el matrimonio no es malo Sino que se hace con el conflicto. Amén. Así que mañana tenemos una sesión de tratar con conflicto. Esta noche vamos a hablar por unos minutos acerca de nuestras funciones. Lo que yo debo hacer como esposo y como esposa. Uh, ¿Qué le gustaría? ¿Que le, ¿Que le pegue fuertemente a los hombres primero o a las mujeres primero? A los hombres. Amén. Vamos a darle. ¿Dónde está el 2 por 4? Consígueme uno ahí atrás, hermano. Amén. Vamos a hablar acerca de los hombres un poquito. Gloria al Señor. El esposo de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a lo que mis padres hicieron, no de acuerdo a lo que vi en, en un matrimonio que yo conocía, sino de acuerdo a la palabra de Dios. Uh, una cosa que ha cambiado mucho en nuestra sociedad es el matrimonio. Es más, muchas personas hoy no quieren casarse. Dicen, no, mejor vivimos juntos, porque mientras que vivimos juntos, pues hay menos problemas. Y he oído que la gente cuando se casan tiene muchos problemas, después se divorcian, yo no quiero divorciarme y por eso no me voy a casar. ¿Cuántos han oído eso? ¿Verdad que sí? Nada más que vivimos juntos. Bueno, la Biblia nos enseña que la mejor forma de vivir con una mujer, amén es ser casado con ella. Y cuando estamos en esa unión, amén, de amor, de compromiso, entonces Dios nos bendice y Dios nos ayuda. Gloria al Señor. Así que espero que todos estén casados. Si usted no está casado, yo sí lo puedo casar, seriamente, en cualquier momento. Tengo aquí mis notas de, de, de votos de, de matrimonio. Amén. Uh, así hago en mi iglesia, alguna vez hay personas que, que comienzan en los caminos del Señor y vienen a mí, pastor, no estamos casados y, y los caso enseguida. Gloria, bueno, primero hablo con ellos un poco, uh, pero yo estoy, tengo, tengo la práctica de casar a la gente de la misma forma que los bautizo. Amén. En el momento que quieren casarse, yo los, bueno, ya que están viviendo juntos, tienen dos o tres niños, hacen 15 años que están unidos, pues es tiempo de casarse ya, ¿verdad? Gloria al Señor. Uh, así que usted espero que esté casado para que la bendición de Dios esté en su vida. Amén. Así que si estamos casados, conocemos que Dios fue el que inventó el matrimonio. ¿Cuántos sabían eso? Amén. La institución de matrimonio fue creada por Dios. Y la Biblia nos enseña cómo debemos de vivir. Dice en Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer. Así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su salvador. Ahora, maridos, esto es a nosotros, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amén. Así que, eh, como que estamos juntos en esta noche, uh, y espero que todos tengan su, su lápiz o su pluma para tomar datos, uh, primeramente voy a hablar con los hombres, con las esposas. Y quiero que cuando hable con los hombres, que las mujeres se tapen los oídos. Y cuando hable con las mujeres, los hombres se tapen los oídos. Porque muchas veces después de dar un seminario de matrimonio, los hombres aprenden la parte de la mujer. Y se van a la casa y dicen a la mujer, tienes que hacer esto, tienes que hacer eso. Y la mujer se aprende la parte del hombre. Y se van a la casa y no el pastor dijo eso y tú tienes que hacer eso. No, hermanos. Esta noche no vamos a hacer eso. Usted aprenda su parte, hombre. Amén. Y las mujeres aprendan su parte. Y nadie le doy permiso para que usen mi nombre cuando están peleando. Diga, el pastor Cantillo dijo eso. No lo reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hombres, para ustedes es para ustedes. No para que la mujer diga nada, lo mismo con la mujer, amén. Así que primeramente, los hombres. El esposo, de acuerdo a la Biblia, el hombre es la cabeza de la iglesia. ¿Cuántos hombres dicen amén? amén. ¿Cuántos hombres dicen amén? amén? Gloria a Dios. Ahora, cómo amó Cristo a la iglesia. Amén. Dice en el papel: negación propia. Jesús negó los derechos de su divinidad hasta el punto de ser humillado y la muerte. El hombre es llamado a ser un líder servidor, tal como Jesucristo demostró ser un líder servidor. Todos los hombres digan líder servidor. Líder, servidor. Amén. Jesús negó los derechos de su divinidad. Él permitió qué cosa? Que lo crucificaran. Él permitió que, que, que lo, le abofetearan, que le dieran azotes. Amén. Que se burlaran de Él. Él se humilló hasta el punto de muerte. Líderes servidores se niegan por el bien de su esposa. Todos los hombres digan amén. amén. Todas las mujeres digan amén. amén. Gloria al Señor. Amén. Este es el principio. Muchas veces, hermano, y escúcheme mi experiencia como esposo: cuando yo amo a mi esposa y cuando yo me niego por ella, es fácil de que ella se someta a mí. Amén. Pero cuando yo me pongo egoísta y yo quiero satisfacer mis deseos, mis planes, mi voluntad, entonces hay problemas. Amén. Así que mientras que yo estoy dispuesto a sacrificarme. Y a negarme por mi esposa. La bendición de Dios está en mi matrimonio. Acción sacrificial. La palabra que va allí es la palabra sacrificial. Jesús dio su vida por aquellos que él amó. Los esposos son llamados cada día a negar sus deseos, sus propios planes y morir al yo. Amén. ¿Cuántos hombres dicen no me gusta? A mí no me gusta enseñar esto, hombres. Mi esposa me dijo una vez que estaba en un seminario conmigo, me dijo, si tú hicieras todo lo que tú enseñas, tú serías un esposo perfecto. <laughs> Quiero que sepan que no soy un esposo perfecto, pero soy un esposo mejor. Gloria al Señor. Amén. Soy mejor. Gloria a Dios. Y eso es lo que queremos en este seminario, llegar a ser mejores así que cuando llegamos del trabajo cansados amén y queremos descansar pero la esposa dice llévate al niño a los niños porque me están viendo loco entonces el hombre se sacrifica y dice está bien dámelos eso es lo que estamos hablando amén es una cosa venir a la iglesia verdad cuánto le gusta venir a la iglesia amén Venimos a la iglesia y, 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 y nos gozamos en la iglesia y danzamos y me gusta danzar en la iglesia. Pero es otra cosa lo que se vive en el hogar. Amén. Pero es lo que se vive en el hogar lo que demuestra si Cristo está en nosotros o no. Gloria al Señor. Amén. Y esa mujer, ese hombre que vive contigo. Si se pusiera de pie y testificara de quién tú eres en la casa, uh. ayúdanos, Señor, dice alguien: Gloria a Dios, amén. Pero es en la casa donde tenemos que vivir una vida que le agrade a Dios, amén. Y esos niños están mirando: Gloria al Señor, amén. Adelante, más golpe a los hombres. Jesús dio el ejemplo de amor corazón de servidor. Amén. Sirviendo a sus discípulos, él lavó sus pies. Amén. Esposos son llamados a entregar sus propios planes y diversiones para suplir las necesidades de las esposas. Oh, ¡Qué dolor! Todos los hombres digan, me duele. Amén. Gloria a Dios. Cuando yo me, me casé con mi esposa. Uh, joven, más o menos, yo tenía la costumbre de ir al gimnasio y de hacer ejercicio todos los días, dos o tres horas, estaba en tremenda forma. Y pues yo, eso es lo que hacía. Y uh, al rato de una semana o dos semanitas, mi esposa dice: Pues uh, tú tienes que ir a hacer eso todos los días. La dejaba sola ahí en la casa, iba con mis amigos a jugar baloncesto, a hacer mis, mis entretenimientos, y pero qué bonito después llegar a mi casa y que mi esposa estuviera allí feliz esperándome con una sonrisa, con los zapaticos, la comida lista, todo ya. Amén. Pero al rato de unas semanitas, pues ya, ya empezaron a cambiar uh, las cosas y la, la sonrisa no estaba tan, tan sonrisa como antes. Amén. Y entonces tuve que empezar a sacrificar mis ejercicios. Amén. Para complacer a mi esposa. Ahora, en vez de darle tanto tiempo al cuerpo mío, como ven, soy muy fuerte, muy atleta. Lo no digo en broma. Gloria al Señor. Amén. Ahora puse que empezar a poner tiempo con mi esposa. Amén. Para que nuestro matrimonio fuera fuerte. Gloria al Señor. Y algunas veces, como hombres, somos egoístas, ¿verdad que sí, hombres? Amén. Queremos salir con los amigos, hacer lo que queremos hacer y que la esposa tenga todas las cosas listas en la casa cuando venimos. Gloria al Señor. Pero tenemos que sacrificarnos. Para mí, en este momento no lo veo como gran sacrificio, pero para mí, en aquel momento, ese fue un gran sacrificio. <laughs> es que yo era muy egoísta, ¿verdad? Que sí. Es fácil ser egoísta. Gloria al Señor. Así que somos llamados a ser como Cristo. El Señor Jesús entró uh, allí en ese aposento alto en la ocasión que llamamos la Santa Cena. Todos los discípulos que estaban allí sentados con los pies sucios. ¿Cuántos conocen la historia? Amén. Amén. Y era costumbre en aquellos días que alguien lavara los pies porque usaban sandalias, estaban caminando por el camino por los polvos y toda esa suciedad, pero ninguno de ellos iba a humillar. No, 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 no. Estaban todos sentados a la mesa con las patas sucias. Amén. Porque nadie se iba a humillar a hacerlo. ¿Y qué hizo Jesús cuando llegó? Él se humilló. Amén. Así que esposos somos llamados a lavar los pies de nuestras esposas. Simbólicamente o físicamente también. Amén. Hermanas dicen amén. Gloria a Dios. Un buen masajito en los pies de vez en cuando. Gloria a Dios. Eso es mucha bendición. Amén. Corazón de servidor. Hermanos, comienza en nuestro corazón. Escuche, en nuestra cultura muchas veces nos casamos con corazón de jefe. Amén. Y pensamos que la esposa está para servirnos. No hay mucho amén en eso. <laughs> Gloria a Dios. Pero la Biblia nos enseña una cosa un poquito diferente. ¿Verdad que sí? Nos enseña que nosotros tenemos que servir a la esposa. Wow, qué concepto. Amén. Y que juntos nos sometemos unos a los otros. Algo muy diferente de cómo venimos pensando al matrimonio. Gloria al Señor. Pero si aprendemos a vivir como enseña la palabra de Dios, aquel que inventó el matrimonio, Gloria al Señor, es el que nos quiere enseñar. ¿Cómo tener un matrimonio feliz? Amén. Y si obedecemos su palabra, vamos a tener un matrimonio feliz. Pero si queremos vivir como vive el mundo, no vamos a ser felices. ¿Cuántos quieren ser felices? ¿Verdad que sí? Amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a seguir adelante. ¿Cómo ser un buen esposo? ¿Cuántos quieren? Mírate. Hombre, pónganse de pie un momento. Amén. Acérquese a otro hombre y dale la mano y dile: Yo quiero ser un buen esposo. Eso está fácil, ¿verdad? Ahora vírate a la esposa que tienes contigo. Y dile lo mismo. Dile, yo quiero ser un buen esposo. Eh, un poquito más duro, ¿verdad? Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. ¿Cómo ser? Usted sabe que yo estuve casado por años. No lo voy a decir cuántos años. Unos añitos. Y nunca se me ocurrió pensar cómo ser un buen esposo. ¿A, a cuántos hombres se le ha ocurrido pensar cómo ser un buen esposo? Uno, uno dos, quizás. La mayoría de nosotros pensamos, ya soy un buen esposo. <laughs> Desde que me casé, soy un buen esposo. Y la verdad es que no. Muchos de nosotros, la mayoría, el 99.9% quizás, no somos buenos esposos. Nos casamos egoístas. Amén. Nos casamos para mandar a la mujer. Nos casamos para que ella haga lo que yo quiero hacer porque soy el hombre. Y eso no es ser un buen esposo. Ya me van a correr o todavía me dan otro chance. Amén. Gloria a Dios. Y, y estoy hablando de mi propia vida. Escúchame, voy a decir algo chistoso. Antes de casarme, yo estudié mi curso de maestría, de consejería familiar y de matrimonio. Porque yo quería ser un buen esposo. Y después yo no sé nada de esto. Amén. Vi a mis padres y dije: Bueno, quiero ser como mi papá en esto, pero en aquello no. Y no me gusta aquello que hizo mi mamá y que le dijo. Y aquello que hace mi mamá está bien. Yo tenía mis ideas, entonces me di a estudiar y yo pensé: Ahora, ahora yo estoy preparado para casarme. Ah, ah. <laughs> tenía mucho que aprender, mucho y todavía tengo más que aprender. Gloria Señor. Mi esposa me dijo después de unos añitos de estar casado y, y vio como yo era. Y ella me ama y me seguía amando. Y me dijo: Yo pensé, y, ¿y por qué tú no eres un esposo tan bueno como tu papá? Ella vio a mi papá y mi mamá ya después de 40 años de casados. Gloria a Dios. ¿verdad? Ya después de 40 años de casado y vio a un buen esposo. Y yo dije: Pero Óyeme. Eso es, tú lo viste ya después de 40 años de casado. Dame un chance, ¿no? Dame unos añitos para, para mejorar. Gloria al Señor. Y ya después de unos 14, 13, 14 años de casado, he mejorado. Gloria al Señor. Amén. Ahora vamos a hombres. Estoy hablando de los hombres, hermanas. Tápese los oídos. Pónganse los ojos en las orejas, todas las mujeres. Amén. Simbólicamente. Gloria al Señor. ¿Cómo ser un buen? La primera cosa es darnos cuenta que no nacimos siendo buenos esposos. Amén. Amén. Número uno, qué tremendo concepto. Ora. Pide a Dios que te ayude a ser un mejor esposo. ¿Cuántos han orado? Así, verdad? Algunos, algunas veces, pero la mayoría de las veces oramos por los, los pecadores, oramos, oramos por la mujer. Señor cambia a esta mujer ah. En vez de orar por nosotros Señor ayúdame a mí A ser un buen esposo Gloria al Señor Cuando yo oro con mi familia Yo oro así abiertamente Señor ayúdame a ser un buen esposo Ahora mis hijos Harán cogido lo mismo también Mi niña que tiene 10 años Tiene una gran carga por mí En la, en la iglesia tenemos oración Los sábados por la noche Cuando yo vengo al altar Orar ella viene y pone su mano Sobre mí en voz alta y empieza señor ayuda a mi papá que sea un buen esposo <laughs> que sea un buen papá señor sí. qué sea? amén está bien que mi niño ore por mí verdad que sea un buen esposo y después dice que sea un buen pastor y digo amén gloria al señor gloria a dios orar pedirle a dios que nos ayude a ser un buen esposo número dos ama y honra a tu esposa Ama y honra a tu esposa. Amén. Debemos de honrar a nuestras esposas. En mi iglesia he pegado fuertemente cuando he dado estas enseñanzas. Con una, una cosita que he visto: y es esto. Que llegan los, las familias el domingo al, al, al culto, a la escuela dominical. Y el hombre entra. ¿Quién tiene una Biblia? Gloria al Señor. La mía está ahí arriba. El hombre entra con su Biblia, listo para alabar a Dios, oh pastor. Y después cinco minutos ahí viene la esposa con el coche, el pelo todo, tres niños arriba y todas. ¿Cuántas hermanas dicen Amén? Y yo he mandado a los hombres salga y ayude a su esposa. No entre aquí si no viene con su esposa. Amén. Gloria a Dios. Eso es en mi iglesia. Eso no es para ustedes. Yo sé que nadie aquí es así. Gloria al Señor. Ama y honra a tu esposa. La esposa debía de entrar danzando y alabando a Dios con su Biblia. Y el hombre atrás, los fuertes, con el carro y los niños y el coche y, y la leche y el... Amén. Trate eso, hermano. A ver, ¿cómo lo trata usted a su esposa? Amén. Wow Me siento que estoy predicando muy fuerte. Amén. Número tres, demuestra tu amor. Dice que una, una pareja de ancianitos fueron al, a, la, a un consejero, ya viejitos, viejitos. Y, y, y la señora se quejó, él nunca me dice que me ama. El viejito le dije, te dije que te amaba cuando nos casamos. Si hubiera cambiado de idea, te lo hubiera dicho. <laughs> Amén. A los hombres se nos olvida decir. Te amo. Amén. Se nos olvida las florecitas de vez en cuando. Mañana vamos a hablar de los cinco idiomas del amor. Amén. ¿Cómo podemos demostrar amor a nuestra esposa? Gloria al Señor. Amén. Demuestra tu amor. Número cuatro. Sufre por tu esposa si es necesario. Amén. Sufre por tu esposa. No dejes que ella sufra. Tú sufres por ella. ¿Cuántos hombres pensamos que somos más fuertes que la mujer? ¿Le gustaría dar a luz un bebé? No, 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 no. Yo creo que las mujeres son más fuertes. Amén. Pero podemos sufrir por nuestra esposa. Gloria al Señor. Número cinco. Estudia cómo mantenerla joven. Cuídala, hermano. Cuídala, gloria al Señor. Uh, interésate en, en su vida, que no se canse mucho. Una cosa que yo voy a confesar, amén, yo, yo pues soy muy activo. Yo con cinco horas o seis horas, pues ya yo estoy listo para dormir. Digo, para, para trabajar, para hacer cualquier cosa. Amén, durmiendo cinco horas, seis horas. Mi esposa necesita más. Y yo me acuerdo cuando nos casamos que, que me empezó a molestar esta mujer, amén Yo me levantaba más temprano que ella, yo me acostaba más tarde que ella, amén Y entonces yo empecé a levantar, vamos levántate, vamos quédate conmigo esta tarde Y ella empezó a cansarse la pobrecita porque ella es diferente, ella no es lo mismo que yo, amén Hasta que tuve que aprender, y yo tengo que dejarla, que, para que te levantaste duerme un poco más Amén. Porque ella necesita, de acuerdo, a ser una mujer diferente, una persona diferente que yo. No es igual que yo. Estoy contento que no es igual que yo. Amén. Y quizá necesita más sueño. Amén. Somos diferentes. Tengo que apreciar y tengo que comprender cómo ayudarla a ser quien ella es, no cambiarla a que sea como yo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Número seis. Amén. Ayuda a aliviar sus cargas Ayuda a aliviar sus cargas Hay veces nosotros pensamos que, que no es trabajo de hombre uh, lavar ropas No es trabajo de hombre um, limpiar la casa ¿Cuántos hombres? No levante su mano ¿Usted lo hace? Claro que sí no es trabajo de hombre cocinar. ¿Cuántos hombres cocinan? Levante su mano. Ustedes son mejores que yo. Cuando mi esposa y yo nos casamos, pues hablamos mucho de si vamos a compartir. Yo estaba dispuesto. Vamos a compartir. Ella me dijo, tú cocinas un día, yo cocino el otro día. Yo Digo, no hay problema. Yo sabía que yo no sabía cocinar. <laughs> No, pero la primera, la primera cena que yo hice, oh, es, mi esposa es tremenda cocinera. La segunda noche que me tocaba a mí, yo hice lo que sé hacer, unos huevos fritos, un, un arroz medio quemado. Me digo, ¿qué es eso? Y bueno, eso es lo que yo sé hacer. Me corrió de la cocina hasta el día de hoy. Gloria a Dios. Amén. Yo, yo, yo sé un poquito más de cocinar, ¿no? Gloria al Señor. Pero lo que yo no haga la cocina, ahora yo sí sé lavar los platos, los trastes. Amén. Así que ella cocina y si yo tengo que lavar o si no los niños, pues yo me encargo de eso. Gloria al Señor. Amén. Ayuda a aliviar sus cargas. No le tires todas las cargas a ella, gloria al Señor. Sino, amén, ayúdala a aliviar lo que ella tiene que hacer. Número siete, hazte más útil con tus atenciones. En vez de mirar a la mujer a ver qué más ella puede hacer o tiene que hacer, ¿qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué necesitas que te haga? Oh, tenemos miedo de pedirle a la mujer qué quiere que yo haga, porque nos va a dar una lista de diez cosas. Amén. El baño se sigue desbordando por la tercera semana. Amén. La hierba hay que cortarla. Hay que matar la gran cucaracha que está atrás del refrigerador. Amén. Tenemos miedo, pero sería bueno. ¿Qué quieres que haga? ¿Cómo te puedo ayudar? Amén. ¿Cómo te puedo ayudar? Tremendo. Gloria al Señor. Hazte más útil. A ella. ¿Por qué? Porque somos líderes servidores. Mejora tu carácter como esposo. Muchas veces los hombres tenemos un carácter fuerte, un carácter agresivo. Un carácter duro ¿Verdad que sí hombres? Amén ¿Usted sabe una cosa muy fea? Un grupo de hombres solos sin mujer Yo allá donde pastoreo hay muchos uh, Muchos hombres que vienen de México para trabajar Amén Muchas veces vienen solos Cada vez que voy a una casa donde hay hombres solos Eso está feo Hay peleas No está limpio Amén, todo como que los hombres están ahí. Pero cuando hay una pareja, una, una mujer, la cosa cambia. Entonces los hombres se suavizan un poquito más, ¿verdad que sí? Amén. Así que gracias a Dios que podemos mejorar nuestro carácter como esposos. Número nueve, quédate en casa. Quédate en casa. Amén. Llegamos del trabajo y ya queremos salir a hacer algo. ¿Verdad que sí, hombres? Hacer ejercicio, ir con el amigo, ir a la tienda, no. Estudio bíblico. Usamos la iglesia como excusa. Tengo que ir a hacer algo en la iglesia. Siempre queremos estar fuera de la casa, pero cuando queremos algo de la esposita, entonces sí queremos que esté en la casa, ¿verdad? Está bien que, que seamos francos, ¿es verdad o no es verdad? Entonces queremos que esté contenta y que nos reciba. Quédate en casa. Uh. Cuando yo era joven me acabé de casar con todo ese egoísmo, todas esas ideas que yo tenía Y empezamos a tener un poco de conflicto, amén Fuimos al pastor de la iglesia donde estaba y el pastor me dio, me dio una enseñanza que jamás se me ha olvidado Pero que es chistoso, después de hablar con nosotros y le dijimos mira esto pasa, esto pasa Y, y mi esposo y yo pensamos que nos iba a dar algo, algo muy, muy poderoso, muy profundo Solamente me dijo esto, David. La mujer es como una plancha. ¿Cómo? La mujer es como una plancha. Tienes que conectarla y se demora en calentarse. Ok. ¿Sabe lo que estoy hablando? Mí, mi esposo y yo, los dos, salimos de allí como que, wow, ¿qué es eso? Pero usted sabe que tiene, tiene mucha razón, hombres, cuando queremos el amor, amén, nosotros lo queremos así rapidito, instantáneo, como microondas, dice el hermano. Amén. Pero la mujer es como una plancha. Hay que dejarla que se caliente poco a poco. <laughs> y cómo se calienta cuando el hombre llega del trabajo y empieza a ayudar empieza a hacer lo que ella quiere amén gloria al señor es chistoso pues casi la pena pero tiene mucha sabiduría amén yo creo que muchas veces los